Miércoles 7 de diciembre del año 2022, bienvenidos a la edición estelar de Nicaragua Actual. Soy Yelsin Espinosa Reyes, de inmediato con el abordaje de las principales noticias. Pedro Castillo fue destituido como presidente de Perú por el Congreso. El exmandatario permanece detenido y es acusado por ejecutar un golpe de Estado. Veamos el siguiente reporte. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Esa fue la decisión por la que el Congreso de Perú destituyó a Pedro Castillo, acusado de ejecutar un golpe de Estado. Él, hasta hace unas horas, mandatario, fue detenido por la policía según medios locales, cuando se dirigía a la Embajada de México, donde pensaba recluirse minutos después de ser destituido. Votos en contra, 6. Abstenciones, 10. Ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política. En consecuencia, se procederá al régimen de sucesión presidencial establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado. Por tanto, fue Dina Boluarte la vicepresidente quien juramentó y recibió la banda presidencial, convirtiéndose en la primera mujer a la cabeza del Ejecutivo peruano. Boluarte, en su primer mensaje a la nación como presidente, pidió a las fuerzas políticas de su país unidad, disposición y tiempo para reencauzar a la nación suramericana por la senda de la democracia. Solicitó a la Fiscalía se realicen sin tintas investigaciones a las personas señaladas por corrupción. La dictadura sandinista desplegó sus fuerzas policiales para tener controlado a todos los nicaragüenses que salgan a las calles a participar de las festividades de la gritería. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. La represora policía sandinista se encuentra desplegada en todo el territorio nacional bajo el plan denominado Gritería, que según los altos mandos consiste en prestar los servicios policiales en las actividades religiosas, sumado al mando de vigilancia y neutralización de cualquier expresión de protesta contra el régimen. El banderillazo oficial de salida se dio en el complejo Ajax Delgado, ubicado en Carretera Norte, en Managua, y fue replicado en los diferentes departamentos del país. De acuerdo a la misma institución sancionada por violar derechos humanos, tendrán un recorrido de vigilancia y supuesta seguridad en barrios y comunidades. Todas las especialidades represoras de la policía fueron dispuestas. En las calles se observan patrullas repletas de uniformados, caravanas de motorizados junto a civiles, agentes de la Dirección de Operaciones Especiales y hasta la técnica canina. El Observatorio Urnas Abiertas documentó 5.821 anomalías en las pasadas votaciones municipales en Nicaragua, las cuales responden al uso de vehículos del Estado, coacción del voto, presencia de votantes de otras localidades en los centros de votación, propaganda electoral al interior de los centros de votación, padrón no visible y hechos de violencia política. En el último informe sobre las elecciones municipales, Urnas Abiertas explicó que recibieron 1.871 reportes ciudadanos vinculados a 5.821 anomalías en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas. Este organismo también concluyó que la participación de este año fue de un 17,33% y el nivel de abstencionismo ascendió a un 82,67%.
Por séptima vez, el juzgado tercero de Distrito Especializado en Violencia de Managua, Edén Enrique Aguilar, rechazó un recurso de apelación a favor de Monseñor José Leonardo Urbina Rodríguez, sacerdote de Boaco, sentenciado a 30 años de cárcel por los supuestos delitos de abusos sexuales y violación a una niña de 14 años de edad. El judicial, al servicio de la dictadura de Daniel Ortega, rechazó el recurso de apelación el 20 de septiembre, argumentando que quien lo presentó fue el señor José Ángel Urbina, papá del sacerdote condenado, y no por la Defensoría Pública, la que, según el juez Aguilar, es la que legalmente debe presentar al párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de la ciudad de Boaco. En sus argumentos, el juez militante sandinista Aguilar también señala que la defensora pública Jennifer Eliet Hernández ya presentó el 12 de septiembre ante él un escrito de apelación. Sin embargo, en el sistema electrónico de causas del Poder Judicial aún no hay evidencias de ese documento. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde visitar www.nicaraguaactual.tv. Religiosos exiliados en Costa Rica y Estados Unidos piden este 7 de diciembre la libertad para Nicaragua y para los presos políticos. En sus diversas redes sociales publicaron mensajes en los que también se lee un llamado de unidad, esperanza y resistencia. Hay más alegría en dar que en recibir. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva! ¡Viva María! Desde su exilio forzado, Monseñor Silvio Báez y otros sacerdotes que han dejado el terruño nicaragüense han elevado su voz este 7 de diciembre en la festividad de la Gritería para pedirle a la Inmaculada Concepción de María que interceda ante su Hijo Jesucristo por la libertad de Nicaragua y la de los presos y presas políticas. Lágrimas de los presos políticos, hombres y mujeres admirables, quienes por soñar y luchar por un país justo y libre han sido privados de su libertad injustamente por un sistema desquiciado y cruel. Lágrimas de las familias de los presos políticos que sufren la ausencia de sus seres queridos y que se han vuelto ellos también víctimas de una represión irracional. El también obispo auxiliar de Managua dijo que en estas festividades de la Gritería no podía olvidarse de su hermano, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Vivimos un momento de orfandad como país. Quienes deberían velar por el bienestar de la sociedad y cuidar nuestro futuro se han convertido en productores de lágrimas, artesanos del terror y destructores de la dignidad humana. El padre Edwin Román, uno de los primeros religiosos en exiliarse por la feroz represión que vivía en la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, con mucha tristeza lamentó no poder realizar un año más desde su tierra el grito a la Inmaculada Virgen María. Desde el fondo de mi corazón de sacerdote en esta fiesta de la Gritería, grito a Dios suplicándole por la libertad de mi país, por Monseñor Silvio Báez, por Monseñor Rolando y demás sacerdotes encarcelados por la dictadura y sacerdotes exiliados, publicó el padre Edwin en su cuenta de Twitter. Por su parte, el padre Uriel Vallejos, quien ahora vive un exilio forzado en Costa Rica, pidió a la Virgen que interceda para salir de la noche oscura que vive nuestra nación, sumergida en una grave crisis de violación de derechos humanos, represión y sin libertades públicas. Que la Inmaculada interceda por Nicaragua en estos momentos de noche oscura, que por su poder maternal nos libre del poder de las tinieblas, expresó el padre Uriel Vallejos. Música.
En otro ángulo informativo, los productos que se utilizan para repartirse en la tradicional gritería de cada 7 de diciembre mantienen los precios en comparación al año pasado, refieren algunos comerciantes de Granada. Veamos el reporte. Algunos productos que son utilizados para la tradicional gorra en honor a la Inmaculada Concepción de María registran estabilidad en sus precios. La caña tenemos ahorita 200, el 100 de tuco, 250 la docena, 20 cada vara de caña. El banano lo tenemos a 200, el 100 a 25 la docena. La chicha 10 la libra, la naranja 350 el 100, 50 la docena y ella 250 el 100. 25 la docena. Empanitas cremeras desde 20 córdobas por docena hasta 25, 30 córdobas ya las más grandecitas. Igual los vasos van entre 8 córdobas, 12, 15 córdobas. Tenemos digamos, los trocantes que nosotros los ofertamos a 35, los churritos a 40. Se mantienen los precios, sí, tal vez hayan subido su poquito, pero no es gran cantidad. Y pues la afluencia de las personas que han venido a comprarlo es bastante. Ahorita les ofrecemos lo que son pelotas rayadas de las plásticas, que le salen a 20 córdobas, precio de docena. Tenemos de estas también, de las pelotas de hule, a 22, precio de docena también. Esto para los niños. Tenemos bolsitas para la Purísima, le salen a un córdoba cada una. Flores tradicionales como el madroño y las pascuas mantienen costos bajos. Está económico, por lo menos las pascuitas de estas tenemos a 10 córdobas. Esta. Tenemos madroño de estas a 10. Tenemos el pastorcito a 10 córdobas. Y ahí va ese número, por lo menos tenemos ginger a 10, margaritas a 100, los astros están a 100, los lirios a 30, las hierberas a 20, las rosas a 30. Ahí está barata toda la flor. Los comerciantes manifiestan tener altas expectativas en mejorar sus ventas con la temporada diciembrina. En esta línea informativa, la diáspora nicaragüense también celebra cada 7 de diciembre la gritería, la tradición más importante en la nación centroamericana, como un esfuerzo de preservar sus costumbres y mantener vivo el vínculo con sus raíces. Veamos el reporte que nos ha preparado Donaldo Hernández de La Voz de América. ¿Quién causa tanta alegría? Al ritmo de marimbas, guitarras y panderos, la diáspora nicaragüense en Costa Rica celebra su tradición más importante, la gritería, en honor a la Concepción de María, la imagen religiosa más representativa de los fieles católicos. Es como hacerte sentir en tu casa, con tu familia, con tus amigos, con tu cercanía. Es como tener un pedacito de tierra de Nicaragua acá, ¿verdad? Es muy emotivo. Los cantos, el ambiente, también las amistades hacen el clima y también hacen que la cultura se sienta, a pesar de la distancia. Yo considero que es importantísimo tener siempre presente la cultura y marcar nuestra idiosincrasia donde sea, porque realmente es ahí donde cae la esencia del ser diferente, o mejor dicho, de ser nicaragüense. La tradición que nació en 1957 se celebra en cada rincón de Nicaragua. En cada hogar las familias levantan un altar a la Virgen, y quienes cantan a la imagen reciben alimentos y bebidas tradicionales. Como una forma de agradecimiento espiritual, pues compartir esto, esta bebida simbólica, ¿verdad? De las bendiciones que nos da Dios del cielo. La familia Martínez Vilches, integrada por nicaragüenses y costarricenses, es anfitriona de la tradición que se celebra cada año en San José. Dos culturas se unen y es algo muy bonito porque, digamos, nosotros los costarricenses no celebramos tan arduamente esta fecha tan importante. El periodista Héctor Rosales, exiliado hace 4 años, ve con nostalgia la tradición, pues era de sus coberturas favoritas en Nicaragua. Yo me pongo a investigar qué familia en el exilio tiene Purísima y ahí ando también siempre, para no perder la tradición también de mi cobertura. La festividad nica concluye con los tradicionales fuegos pirotécnicos, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Donaldo Hernández, Voz de América. Concluimos de esta manera nuestra jornada informativa. Agradecemos a quienes nos vieron a través de Facebook y a través de nuestro canal en YouTube y a usted que nos sintoniza por medio de Tica Visión. Buenas noches.